Bienvenidos a un nuevo programa desde Green, primer programa del mes de noviembre y tenemos mucho golf para compartir con ustedes, con los clips de los clubes de golf de Mar del Plata y Miramar, con toda la información, el clip de la Federación Mar y Sierras con los torneos de menores en acantilados y de mayores en el Valle de Tandil, y además hoy vamos a inaugurar una nueva sección porque vamos a ampliar lo que era hasta ahora nuestro bloque Conociendo Canchas. De la mano de Trópicos Viajes vamos a conocer más de golf y turismo. Como verán, un programa con mucha información que comienza desde el Sierra de los Padres Golf Club. Arrancamos el mes de noviembre con las imágenes del Sierra de los Padres Golf Club, que se prepara para vivir una nueva edición de su torneo más tradicional, el Tee de Oro 2019. Tanta es la expectativa que se ha generado que ya no hay lugares en el horario y los golfistas pueden anotarse en lista de espera. A su vez, se priorizará el pedido de horarios a quienes hayan abonado el torneo. Caso contrario, podrán jugar pero en los horarios disponibles. Recordamos que el Tee de Oro se jugará el fin de semana 9 y 10 de noviembre con premio al hoyo en 1 en el hoyo 7 de un auto 0 kilómetro. Y al que haga hoyo en 1 en el hoyo 15 se ganará un viaje al Master de Augusta. Previo al Tee de Oro, ese viernes 8 de noviembre, se jugará una laguneada con profesionales. El fin de semana 23 y 24 de noviembre se jugará el torneo homenaje a Lara San Juan a 36 hoyos Medal Play. Y el viernes 29 de noviembre será el momento del Abierto de Damas. Se jugará con salidas simultáneas a las 10 de la mañana y luego habrá entrega de premios con lunch y sorteos. Y otro de los torneos clásicos de Sierra de los Padres que se ha confirmado es el torneo Supermercado Crisol. Se jugará el fin de semana 14 y 15 de diciembre con excelentes premios en cada categoría. Continúa en el Club Serrano la escuela de iniciación gratuita para todas aquellas personas que quieran conocer el golf. La misma funciona todos los sábados y domingos de 10 a 11 de la mañana y están a cargo de la misma los profesores Marcelo Luque y Juan Pablo Abate. Se jugó el pasado fin de semana en Rosario el Abierto del Litoral y el ganador fue el profesional César Costilla. Tenemos ahora su testimonio luego de su consagración. La verdad que estoy muy contento porque bueno, en el 2015 estuve ahí muy cerca y bueno, lo perdí yo al torneo, pero bueno, ¿qué va a ser? Es golf, así que nada, pero esta semana me saqué el gusto ya. La verdad que aproveché muy bien, de 70 yardas la dejé muy cerca y bueno, por eso fueron los birdies que hice. La verdad que la clave fue en el hoyo 16, que bueno, hice un gran approach putt del cross bunker. La verdad que eso me tranquilizó un poco porque la dejé muy cerca y bueno, y en el 17 la dejé muy dada, también tenía 80 yardas y la dejé dada con el 60, así que ahí sabía que no se me podía escapar. Pegué muy buen drive y tenía 180 al hoyo y la verdad que estaba pensando en tirar la buena, pero dije no, tirar al fierro 7 y tirarle al hoyo y chao, que se termine. Así que bueno, me salió muy bien el tiro, la dejé ahí a 6 metros y la verdad que ya caminé muy tranquilo. La verdad que este año me está yendo muy bien. Bueno, gané en Tucumán, me saqué ya un peso de encima porque creo que quedé como 15 o 14 veces segundo. Así que bueno, muy contento por lo que estoy haciendo este año. Sí, la verdad que viajo el otro fin de semana, me estoy yendo a jugar a la escuela del Tour Europeo y nada, a ver qué es lo que pasa y ver si el año que viene juego el Tour Europeo o el Challenge, por lo menos. En Golf Center encontrará los últimos modelos de palos, pelotas, carros, bolsas e indumentaria de golf. Golf Center, Güemes 3319, teléfono 486-4555. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar el Etios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi. Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. ¿Toyota no. Plan de Ahorro? Sí. Aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota.
Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. ¿Pensó en un postre? Heladería La Veneciana. Postres helados, elaboración artesanal. Alberti 2059. Delivery 0800-333-8596. Asesor de seguros Mario Bollini. Seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia. También transporte escolar. Atención personalizada y durante las 24 horas. Acércate a la oficina en 3 de febrero 3611 o llama al 474-7833. El sábado 26 de octubre se jugó en Acantilados la anteúltima fecha del ranking de menores con y sin handicap de la Federación Marisierras. Participaron más de 130 golfistas y hubo un excelente nivel de juego. El clima aguantó bastante porque la lluvia fuerte llegó justo cuando el último grupo de chicos terminaba de jugar. Paralelamente al torneo, los menores tuvieron competencias de approach y long drive para clasificar al Promesas Cup. Estuvimos allí y charlamos con algunos de los protagonistas. Nos encontramos con Guillermo Polo, que termina de jugar en esta fecha de Acantilados. Bueno, contanos cómo te fue hoy, cómo terminaste. Bueno, hoy tuve una vuelta de uno más, con uno más de ida, par de vuelta, y me sentí cómodo jugando. No se me dieron muchos verdes, pero el score fue bueno. Bien. Bueno, Guille, teníamos muchas ganas de charlar con vos porque venís de conseguir cosas importantísimas. Ganaste en Chile, en la brisa de Chicureo, campeonato argentino, ranking. ¿Cómo viviste todo eso que en dos o tres semanas se te dieron muchísimas cosas? Sí, la verdad que este segundo semestre fue muy positivo. Me venía jugando muy bien a principio de año, ganando dos nacionales. Y nada, estoy jugando muy bien y el resultado se vio reflejado. Bien. Por lo que nos decía Pablo Mollón y la gente de la Federación, nunca se había dado que ganaras todos los torneos, que un chico ganara todos los torneos. O sea, fue algo impresionante lo que hiciste este año. Sí, la verdad que me propuse a principio de año terminar top 10 en el ranking, que fue una meta posible para mí, y nada, terminó siendo mejor de lo esperado. Bien. Bueno, ¿y cómo sigue ahora para vos los torneos que se vienen? Me imagino que ahora ya te vas también para Buenos Aires, hay copas importantes para jugar. Sí, por haber ganado el ranking nacional, me invitaron a jugar a un torneo al IMG, Florida Challenge, en Estados Unidos, y me voy ahora en diciembre. Y después, nada, el año que viene voy a empezar a jugar el ranking de aficionados, además del ranking de menores. Bien, ¿ahora pasás de categoría? Claro, paso a jugar menores de 18. Bien, ¿cómo lo tomás? Debe ser un desafío importante, vos venís de ganar todos y ahora vas a pasar a una categoría donde vas a ser de lo más chiquito. Claro, va a ser una categoría más competitiva y nada, con muchas ganas de poder jugar y pelear la punta. Bien, bueno, Guillermo, la verdad que queríamos hacer la nota, pero más que nada para felicitarte, porque lo venimos charlando en todos los programas nuestros, es impresionante lo que conseguiste en estos últimos días. Así que bueno, felicitaciones a vos, a tu familia y obviamente que a partir de ahora que continúen los éxitos. Dale, muchísimas gracias. Nos encontramos con Tobías Acuña, uno de los muy buenos jugadores que tiene la Federación Marisierras, que bueno, venís ahora de ganar aquí en Acantilados, este torneo que está jugando en la fecha de menores, que toca aquí en el Club Mar del Plata Golf Los Acantilados. Contanos cómo fue tu vuelta y bueno, cómo fue que ganaste, por cuánta diferencia. Jugamos lindo, la verdad, el clima no nos acompañó mucho, pero la cancha estaba accesible, como decir, y se prestó para poder hacerle bajo par. Bien, bajo par, ¿cuánto hiciste? Bueno, tres menos. Sí. Bien, ¿con quién jugaste? Jugué con Franco Recarey y Jair Nassif. Bien, lo bueno que tienen estos torneos de la Federación es que los vemos que son un grupo de muchos amigos, todos distintos clubes, y siempre es como una buena excusa para juntarse y salir a jugar con chicos que por ahí juegan en otra ciudad. Sí, ya bastante amigos ya no están, pero sí,
La verdad que una linda experiencia fue de todos estos años. Bien, bueno, la verdad que teníamos muchas ganas de hablar con vos porque venís de ganar algo muy importante en Chile, sobre todo por la última vuelta, la que es con más presión. Jugaste, hiciste una ronda de 5 menos y terminaste ganando además con Guadalupe Davos. Así que contanos de qué fue la experiencia de vivir allí en Santiago de Chile, ese torneo. Y la verdad, una linda semana, lindo campo. Y la última vuelta salí un poco más suelto. Salí 6 líneas adelante de los punteros y siempre te favorece a vos mismo como venir más lejos y más suelto. Jugué lindo. ¿Y qué significa para vos representar a la Federación Marisierras? Y desde chiquito que juego para la Federación y siempre un orgullo. Bien. Bueno, allá me decís que ahora te vas a jugar la Copa Tailade, o sea, ¿siguen los buenos torneos en este todavía cierre de año? Jugamos Tailade ahora la semana que viene en Lagarto, así que vamos a ver por una buena semana. Bien. Bueno, si tuvieras que decir qué cosas tenés que mejorar en el golf y cuál es tu punto fuerte, ¿cómo te describirías? Y mejorar siempre hay cosas que mejorar, ¿no? Pero la cabeza un poco, sí. Pensar un poquito más siempre. Bien. Sí. Bueno, la verdad que a nosotros nos pone muy contento verte que seguís jugando bien, seguís ganando. Como decimos, siempre Pablo Moyoni nos venía mostrando y mandando imágenes, videos tuyos de lo que venías haciendo en Chile, en las Termas de Río Hondo, en todos los torneos que vas jugando. Así que esperemos que continúen los éxitos. Y bueno, y felicitaciones también por el torneo que terminaste de ganar hoy. A ustedes, y hay que seguir entrenando para lo que se viene. Todavía, muchas gracias. Dale, a usted. Nos encontramos con Pablo Moyoni, el coach de la Federación, viviendo esta fecha de menores con y sin handicap en el Club Mar del Plata Golf Club Acantilados. Sufrimos mucho con el tema del clima, porque parecía que en un momento se largaba la lluvia. Sin embargo, fue una buena decisión haberla jugado, porque se pudo jugar completo. Y además, digamos, acompañó, no tuvieron lluvia casi los chicos, solo algunas gotas que cayeron. Sí, la verdad que tuvimos suerte, un poco de audacia, porque el clima, la verdad que los días anteriores era malo, 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 no cambiaba. Y por varias cosas, la verdad que teníamos que jugar la fecha. Varias cosas son, se juega el Promesas Cup en noviembre, teníamos que tener la clasificación. El Club Mar del Plata, la verdad, puso todo para una fecha increíble, así que no podíamos fallarles. Y bueno, y por suerte nos ayudaron de arriba y llovió muy poquito. Bien, lo que vos decís es importante también, ¿cómo vivió todo el Club Mar del Plata Golf Club Acantilados este torneo? Digo, lo hemos visto gente de la comisión directiva, padres, los profesores, todos trabajando muchísimo para que todo salga muy bien. Sí, la verdad que mucha alegría porque el club se lo vio increíble, la participación de todos, lo que decimos, desde la comisión directiva a la comisión de padres, hasta los padres que nos acompañaron para realizar lo de Promesas Cup, que en realidad es importante y es difícil a veces desde el operativo, fue una fiesta y por suerte la pudimos vivir como tal. Bien, bueno, decía, es muy importante para lo que se viene, que es el Promesas Cup. Digo, todos los chicos estaban enganchados con eso también. Promesas Cup es un nuevo formato, ya lleva, este va a ser el tercer año. Se juega en el Abierto de la República, es una modalidad como Try Chip and Pat, son 3 tiros de cada uno de ellos y esos clasifican en 4 categorías, de 7 a 9, 10, 11, 12, 13 y 14, 15. El ganador, entre las tres cosas de los puntajes, va a Buenos Aires y se juega, como digo, en el Jockey de San Isidro. Se va a hacer a la mañana Scramble y por la tarde la final de esto. Es una fiesta, está buenísimo. La verdad que sale de la idea del área de desarrollo de Jorge Bollini, de Guillermo Parmigiani, y hoy se vivió realmente como toda una novedad y participaron todos los chicos y creo que estuvo divertido también. Bien. Bueno, ahí estarán entonces los chicos de la Federación junto con vos que los estará acompañando. Y en cuanto a los chicos, digamos, a los eventos de acá, queda una sola fecha de menores para terminar este año. Sí, queda el Mar del Plata Golf Club cerrando esta, que debo decir que una cosa importante es la participación. La verdad tuvimos 145 anotados, después tuvimos algunos fallos, obvio por el clima, pero un numerazo, pensándolo en menores, que cuesta, todo bueno. Y la próxima fecha, que esperamos que también sea un gran torneo, está trabajando para eso Richard Jenkins y toda su gente de Mar del Plata Golf, que queda confirmar esta semana, va a ser en noviembre, fines de noviembre, y que también va a ser clasificación para el torneo nacional junior en diciembre, así que todos estos torneos están muy cargados para los jugadores menores y para los mayores también, digo mayores, quiero decir a los juveniles o los menores, para algunas de las asignaciones de los torneos futuros, ¿no? Bien. Bueno, Pablo, felicitaciones, porque la verdad que tomaste una buena decisión, me parece, con esto de jugarlo, más allá de la amenaza de clima y todo. La verdad que todo, como decís, salió todo espectacular. Vemos el apoyo de los padres, incluso padres de otros clubes. Lo vimos a Salvi, a Lisandro Lofanti. No, no,
algunos para nombrar, pero muchos que te acompañaron. Muchísimos que estuvieron acompañando. No fue una decisión mía sola, sino de la comisión, pero la verdad salió bien, como otras veces capaz que no sale tan bien. Pero bueno, agradecer al club principalmente y a todos sus socios y dirigentes. Bien. Pablo, bueno, felicitaciones por todo y vamos a seguir en contacto de cara a lo que es el cierre ya de este año 2019. Seguro, muchas gracias. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar Helios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagarnos Santi, arreglos. Santi, Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. ¡Toyota no. Plan de Ahorro! Sí. Aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad, locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la granja de Mar del Plata. La mesa está servida. Conservas Marechiare, naturalmente marplatenses. ¿Probaste sardinas sin sal Marechiare? Pedilo al 0223-489-5242. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. Miramar Links continúan los buenos torneos de golf todos los sábados y domingos y también habrá competencia el lunes 18 de noviembre, día feriado. El campo de juego además abre sus puertas de martes a domingos para que todos puedan disfrutar de una vuelta de golf en este verdadero link de estilo británico, único en Argentina. Miramar será sede de la última fecha de mayores de la Federación de este año 2019, el 1 de diciembre. Hablando de ese ranking de mayores regional, el pasado sábado 26 de octubre se jugó una nueva fecha del mismo en el Valle de Tandil Golf Club. Estas imágenes pertenecen justo a ese torneo. Tenemos para el cierre del programa de hoy algo que adelantamos al comienzo, un nuevo bloque, porque a partir de ahora Trópicos Viajes nos presentará un bloque especial cada semana para que ustedes conozcan las mejores propuestas para hacer golf y turismo. Hola amigos de Trópicos TV, en este primer programa les queremos contar que los vamos a acompañar durante dos bloques. Les vamos a traer diferentes propuestas para viajes en bus, tanto en Argentina como en Brasil. El destino que vamos a manejar siempre es el sur, Camboriú, y también algunas propuestas en aéreos, tanto grupales como individuales. Vamos a tratar de enfocarnos siempre en destinos de playa, destinos familiares, todo lo que es internacional. Las primeras notas que vamos a hablar va a ser de Brasil y de playas del Caribe. Bueno, en esta oportunidad el destino que les vamos a presentar es Puerto de Galinas. Recientemente visitamos, hace dos meses, y queremos compartir con ustedes nuestra experiencia. El programa que ofrecemos son 7 noches de alojamiento con desayuno, traslados en destino desde el aeropuerto al hotel, ida y vuelta, y los pasajes de avión. Hay que tener en cuenta que las diferentes aerolíneas que viajan a Puerto de Galinas son 3. LATAM, con vuelos vía San Pablo,
Azul Líneas Aéreas, que vuela vía Belo Horizonte, y Gol. La aerolínea Gol puntualmente es la que más recomendamos, ya que cuenta con el equipaje en bodega de 23 kilos y tiene los 10 sábados un vuelo directo. ¿Cómo se puede llegar a este destino? Hay un aeropuerto principal en Recife, que es la capital de Pernambuco, y después tenemos diferentes opciones que se puede llegar en auto, desde Maceió o desde el aeropuerto de Natal. La ciudad de Puerto Galinas se encuentra a 60 kilómetros de Recife. Es elegida por 100.000 argentinos año a año, por eso está ubicada entre los 5 destinos más elegidos por los argentinos. Podemos encontrar la explicación al éxito de este destino en sus 18 kilómetros de playa de agua cristalina, arenas blancas con una temperatura ideal para el baño, así como sus piscinas naturales que se encuentran a metros del centro comercial. Hay diferentes playas para todos los gustos. Playas de agua cristalina, como las playas del centro, y Muro Alto, a donde se encuentran gran variedad de resorts. Y también tenemos las playas del centro, o playas como Playa de Coupé, que son playas con olas ideales para la práctica del surf. Hay muchas excursiones que se pueden realizar en el destino. Creemos que este es un gran valor agregado, ya que su ubicación es estratégica y te permite conocer diferentes destinos a lo largo del día. Por ejemplo, yo recomiendo 3 excursiones principales que no deben faltar en este viaje. Una de ellas es Praia dos Carneiros, a tan solo 40 minutos de Puerto Galinas. Esta excursión se divide en 3 partes, hacemos un paseo en catamarán, se hace una parada en el Parador Bora Bora, muy, muy pintoresco por las playas que tiene, y también tiene un sector importante para almorzar y distintos servicios. La playa de Maragogi es otra excursión que se puede hacer a 1 hora y media de distancia del centro de Puerto Galinas, con la excursión a las piscinas naturales. Y por último, una excursión histórica y cultural que combina Recife, capital del estado, y ciudad patrimonio de la UNESCO, Olinda. Diferentes opciones de alojamiento en el destino. El mismo cuenta con todas las opciones, desde hoteles con todo incluido a primer nivel mundial, como el Enhotel Aqua, con un parque acuático ideal para toda la familia y los más chicos, así como hoteles tipo resort con muchas piscinas y animación para la familia, que ofrecen desde media pensión o pensión completa. Así también contamos con posadas de primer nivel, con salida a la playa, hasta posadas más austeras y económicas en pleno centro de la villa de Puerto Galinas. Y para un segmento más joven que crece día a día, siempre está la opción de los hostels. Con respecto a la gastronomía del lugar y la vida nocturna, les podemos contar que uno de sus puntos fuertes es la variedad y la cantidad de restaurantes que cuenta. Esto se debe a ser un primer destino internacional. Y lo más importante es que las tarifas se adaptan a los bolsillos de cada familia. La fecha que nosotros recomendamos para viajar principalmente es de septiembre a febrero, que es la época seca, ya que a partir de abril, marzo, abril, hasta el mes de agosto, hay muchas más posibilidades de lluvias. Y ahora nuestra segunda propuesta para el día de hoy es uno de los destinos más buscados por los argentinos, que es Camboriú. En este caso le vamos a traer una opción en bus, que es Camboriú. El programa incluye 11 días y 7 noches de alojamiento, de regalo la media pensión, que sería desayuno y cena, no incluye las bebidas, y la excursión a Itayaí y Playa Cabezudas. Tenemos 2 salidas en enero, el día 5 y 19, vamos por ruta 226, pasando por todas las ciudades de Tandil, Valcarce y La Barría, así que tengan en cuenta que este paquete ronda los 25.900 pesos, Se puede viajar en planta alta, coche semicama, o se puede viajar abajo por 3.000 pesos más en coche cama ejecutivo. Esto hoy es pagadero en pesos y tenemos muchas cuotas. Otra forma de llegar, si ustedes planean viajar en otra fecha o quieren viajar individual, es viajar en avión. Hay vuelos directos a Florianópolis todos los días, 2 vuelos por día, vuelos de Gol y vuelos de Aerolíneas Argentinas. Hay que tener en cuenta que los vuelos llegan a Florianópolis, estamos a aproximadamente 1 hora de distancia de Camboriú, y me gusta decir que Camboriú siempre es un destino que resulta muy bien para todos, ya que al tener tantas opciones de playas muy variadas y de gran extensión, al turista argentino le gusta porque lo compara también con la costa nuestra, en el cual hace una vida muy parecida a las playas locales de Argentina. Por lo general se pueden llevar sus reposeras, sus heladeras con su comida y pueden estar todo el día. Luego por la tarde se pueden visitar los magníficos shopping y la peatonal. Hay muchas excursiones opcionales que se pueden realizar en este destino. Por ejemplo, la playa de Bombiñas, Blumenau, es un destino muy lindo donde se realiza la fiesta de la cerveza, que se puede hacer varias compras a muy buen precio. La playa de la Aranjeiras, que se puede llegar a través del teleférico o se puede llegar en el barco pirata. Isla de Portobelo es una de las excursiones más interesantes, tanto como el Cristo Luz. Opciones de alojamiento,
hay, como siempre les decimos, para todos los bolsillos. Puntualmente, las salidas que trabajamos para enero las vamos a hacer con el Hotel H o el Hotel Tropicalia Prime. Pero para aquellos pasajeros que quieran viajar por su cuenta o en avión, tenemos todas las posibilidades. Desde aparte hoteles con cocina para poder cocinar, hoteles estándar o de lujo. La gastronomía del lugar es un punto muy favorable, ya que tiene tarifas muy acomodadas para todos los precios. Hay que tener en cuenta que hay muchos hoteles de comida al kilo, que se utiliza mucho en Brasil, ahora esta modalidad la estamos viendo en Argentina, que uno puede comer solamente lo que quiere y paga una vez que lo pesa. Es una gran ciudad que se adapta al presupuesto de cada familia y sobre la costanera, en la avenida Atlántica, se encuentra la mayor parte de restaurantes, pudiendo almorzar o cenar a partir de 30 reales por persona. Recuerden que siempre tenemos la promoción del segundo pasajero al 50%. Cataratas todos los jueves hasta mediados de diciembre y todos los domingos hasta mediados de diciembre. Las salidas de los jueves son de 6 días 3 noches y las salidas de los domingos 7 días 4 noches. En el caso de las salidas de los jueves, las dos personas pagan 12.200 pesos. Estamos hablando que son 6 días 3 noches con desayuno y cena, transporte y los traslados a las cataratas de ambos lados. Y la salida de los domingos, que es una noche más, tiene un costo de 13.500 pesos las dos personas. En todos estos casos tenemos ahora 3, ahora 6, ahora 12 y ahora 18. ¿Por qué tenés que reservar con Trópico? Porque conocemos los destinos, somos licenciados en turismo, expertos en viajes y te vamos a dar toda la información y todos los secretos para que tu viaje sea como lo soñaste. Y si en algún caso hay imponderables, porque muchas veces surgen imponderables, por ejemplo, un paro aeronáutico, problemas climáticos y tu vuelo no sale, siempre vamos a estar ahí atendiendo tu necesidad. Problemas de documentación, vacunas, visados, todo lo que necesites lo vas a tener y tenemos la mejor financiación. Nos puedes encontrar en Belgrano 3275, en Entre Independencia y Salta. Nos puedes escribir a nuestro WhatsApp o a nuestras redes sociales @trópicosviajes. Te esperamos en Trópicos y nos vemos en el próximo programa. Trópicos, empresa de viajes y turismo. Realizá el viaje que estabas soñando. Conocé los mejores destinos y nuestras tarifas especiales. Traslados aéreos y alojamiento en hoteles de reconocimiento internacional. Visita nuestra oficina de Belgrano 3275 o consultanos en el sitio web www.trópicos.tour.ar. De esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy, esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero en el cierre recordarles que pueden ver todos nuestros programas anteriores en calidad HD, solo tienen que entrar a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa Desde Green. Nosotros ahora nos despedimos, les deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en Desde Green. Que les vaya muy bien. Chao.